Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a otra emisión de Local Noticias, la que corresponde a este viernes, último día de la semana laboral para algunos, viernes 14 de octubre del año 2016. Aquí estamos, como todos los días, para brindarles la información, lo más importante, lo más relevante, lo que va ocurriendo en definitiva en la ciudad de Río Tercero y alrededores durante una hora en esto que es Local Noticias. Una jornada muy linda. Hablamos del tiempo, por supuesto, no solamente porque es viernes para algunos que le ilumina la cara decir, bueno, finalmente, después de una jornada laboral, va acercándose lo que es la puerta del fin de semana, sino que el tiempo está muy lindo, muy agradable, nublado, porque los pronósticos de lluvia han seguido suscitándose en estos días, pero no hemos tenido lluvia en esta jornada, por lo menos en las últimas horas. Así que está nublado, fresco, veremos por supuesto cuando terminamos Local Noticias qué va a suceder con el tiempo, con el pronóstico extendido. Lo cierto es que para hoy la mínima está establecida en 15 grados, la máxima 26 grados y la humedad relativa del ambiente 66%. Como si el sol hubiese salido aquí, dentro de tu mirada. Me gustaría recordarte ya ves, como una historia importante y sincera. La postal del día de hoy, nuestra centenaria Casa de la Cultura, para dar comienzo oficialmente con la información y tiene que ver, como todos los días, con la posibilidad de ofrecerles a ustedes en el comienzo la lectura de los principales titulares. Roban en Almafuerte y detienen en Río Tercero. Un hecho que se suscitó en la vecina localidad ha sido finalmente aquí, en Río Tercero, detenido el joven que se conducía en una motocicleta que habría producido un arrebato en la ciudad de Almafuerte. Un imputado tras la muerte de una joven en el accidente, recordemos en el mes de septiembre, a la altura de Pancor, cuando en una motocicleta se conducían tres personas y la joven falleció en el momento del accidente, quedó imputado el chofer del utilitario. Gestiones a nivel nacional para fábrica militar. Mucho se ha dicho, algunos trascendidos, sobre los peligros que requiere la continuidad de los contratos y la producción dentro de fábrica militar. Algunas gestiones por parte de los representantes del PRO a nivel nacional nos dan las claras pautas de que no será así. Mirada del sector de Guerrero tras la asamblea que se llevó a cabo en la jornada de ayer por la noche para decidir quién es el presidente local del Partido Justicialista en la ciudad. El mensaje del cura Brochero para nuestro tiempo. Sean parecidos cada vez más, pide el Papa Francisco a este cura Brochero. Hoy estuvimos dialogando con el padre Gustavo Casas porque estamos a muy pocas horas de poder celebrar todos los argentinos y conmemorar este día tan hermoso que será el domingo, canonización de cura Brochero. Muy bien, comenzamos entonces con la información de este día viernes, como es nuestra costumbre, la recorrida por la comisaría como cada viernes, conociendo los hechos más importantes y relevantes a manera policial, con un hecho que se ha suscitado en la vecina localidad de Almafuerte. El día miércoles, alrededor de las 17 horas, una solicitud de personal de la comisaría de Almafuerte da cuenta justamente de un ilícito, precisamente un arrebato ocurrido allí en esa ciudad, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían abordado a una mujer mayor de edad y bueno, y le habrían arrebatado una cartera que contenía en su interior dinero en efectivo, celulares, documentación personal, como así también un paraguas, entre otras cosas. Habría una descripción en su momento que habría portado la damnificada, fue transmitida aquí personal de la patrulla, que procedió a realizar un operativo cerrojo justamente en los ingresos, los caminos también rurales, y bueno, ya a los pocos minutos fue divisada dicho rodado, justamente la descripción de los sujetos coincidía según lo aportado, al darle la voz de alto inician rápidamente la huida, e ingresan a barrio Monte Grande por distintas calles, tratando de evadir justamente ser aprehendidos todos sujetos. En un momento disminuye y bueno, justamente la diferencia de velocidad de los vehículos y siempre teniendo en cuenta el móvil policial, no ocasionar un accidente, justamente se tomaron los recaudos en lo que fue aprovechado por estos delincuentes, precisamente el que iba como acompañante para descender del mismo y darse la fuga a pie.
No obstante, el conductor prosiguió su marcha, fue alcanzado cuadras más adelante y bueno, se procedió a su aprehensión y al secuestro de del rodón que se conducía y también al proceder al registro se pudo constatar que tenía en su poder el dinero denunciado por esta mujer aquí en la ciudad de Monforte, como así también el celular, que justamente eran coincidencias y por supuesto luego al ser inspeccionado era claramente las coincidencias, los contactos, todo era daba justamente cuenta que era justamente propiedad de quien denunciaba. Este joven de 20 años es oriundo de barrio Monte Grande, ya tiene numerosos antecedentes con este tipo de hechos, arrebatos, como así también de robos domiciliarios, y bueno, y se encuentra alojado aquí en la alcaldía departamental. ¿Se pudo acceder a al otro joven por testimonio, por, digamos, propia denuncia del que fue aprehendido? Ya tenemos los datos filiatorios de este segundo sujeto y bueno, todavía estamos a la espera de que el magistrado ya tome las medidas pertinentes, bueno, para los fines de ya para proceder en consecuencia. ¿Los elementos que habían sido sustraídos fueron devueltos a su propietaria, tanto la cartera como los demás elementos? Bueno, lo que se recuperó fue el dinero y el celular. Creemos, casi no descartamos que haya sido así, que la cartera y los otros elementos hayan sido arrojados en el trayecto, no obstante y pese a que se buscó por ambos sectores, tanto la ruta como así también los caminos rurales, porque todavía no sabemos cuál fue el recorrido de los mismos, hasta ahora no se pudo visualizar los mismos, o sea que todavía estos elementos están faltantes. No obstante, de estos, lo que fue recuperado, ya fueron puestos a disposición de la justicia. Desconocemos si ya la fiscalía hizo la entrega o no de estos elementos a esta mujer. Bien. Con respecto a la autopsia que se le realizó al cuerpo de este joven que fue hallado en su domicilio en calle Roma la semana pasada, ¿obtuvo ya su resultado? Sí, efectivamente, lo que ya determinó es que no hubo signos de violencia sobre el cuerpo, es decir, que ya se excluye la participación de un tercero. Lo que justamente, y dado los días de deceso que presentaba ya el cuerpo, no se determinó fehacientemente la causa, cuál fue la causa natural del fallecimiento, pero sí, ya tanto la vivienda como el cuerpo fue puesto a disposición ese mismo, casi al otro día, ya a disposición de los familiares quienes tomaron las medidas correspondientes. Avances en la investigación en la causa del accidente fatal ocurrido en el mes de septiembre a la altura de Páncor. Recuerden, falleció Melanie Domingo, conduciendo una motocicleta junto a dos acompañantes y ha sido imputado en este avance de la investigación el chofer del utilitario que venía en sentido contrario. Sí, estamos trabajando en la instrucción de la causa. Fundamentalmente la novedad que ha presentado el expediente es la imputación del conductor del vehículo mayor, del utilitario que impactó con la moto, por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Esta imputación obedece a evidencia que esta fiscalía pudo recoger por haberse hecho presente en el lugar del hecho, pero en modo alguno significa un juicio definitivo de responsabilidad. Simplemente la necesidad de escuchar la versión de la persona que ha participado en un suceso tan desgraciado, con tantas víctimas, algunas de ellas todavía en etapa de recuperación. Y por supuesto también estamos a la espera de la plena o por lo menos avances en esa recuperación física que nos permita por parte de las víctimas sobrevivientes poder escuchar su versión de los hechos. Doctor, ¿hay algún modo de conocer el testimonio de quienes participaron en este caso cuando no es por imputación? Por ejemplo, tomar testimonio del conductor del utilitario sin que entre la imputación de por medio. No, porque evidentemente las circunstancias del caso tornan de alguna manera al menos probable
que haya tenido una responsabilidad. Y ante esa probabilidad, o al menos una sospecha, nosotros no podemos convocar a esa persona en carácter de testigo, porque el testigo tiene obligación de decir verdad, ¿no? Por lo tanto, la única condición jurídica que puede motivar una convocatoria, el proceso de una persona que ha participado en un accidente en esta naturaleza con las características de este siniestro, tiene que ser en calidad de imputado. Por supuesto que la Fiscalía no ignora ciertas versiones que circulan acerca de alguna posible conducta de la víctima fatal, pero bueno, eso también está siendo objeto de investigación, no se descarte en absoluto. Es más, estamos trabajando también sobre esa hipótesis, pero justamente como una necesidad de llegar a la verdad, necesitamos, valga la redundancia, escuchar la versión de aquella persona que ha, conduciendo un vehículo de mayor porte, produjo el impacto o participó de ese impacto con resultado fatal. ¿Se ha hecho alguna pericia con respecto al contenido de alcohol en el organismo de las personas que se conducían en la motocicleta? Sí, se han efectuado pericias. Por supuesto que no puedo revelar datos del expediente hasta tanto, no sé, al menos no lo conozca el imputado de manera personal en la audiencia indagatoria. Lo cierto es que es un elemento más, es un elemento más que en un caso como este, por supuesto que tiene relevancia, pero tampoco es concluyente. La imprudencia de conducir tres personas en un mismo vehículo menor, como es el caso de una moto que no está permitido, también le agrega un condimento especial a la línea investigativa y es un elemento también a definir. Por supuesto, pero evidentemente las infracciones reglamentarias de uno u otro vehículo siempre tienen que ser analizadas a la luz del resultado, ¿sí? Y no es lo mismo que estuviésemos analizando la caída de una persona de la moto, en ese caso, por supuesto, el hecho de haber sido conducida la moto con dos personas como acompañantes sería un hecho relevante, pero bueno, por supuesto que es una infracción reglamentaria que también va a entrar dentro de las consideraciones de la Fiscalía. Lo que quiero decir es que a la luz del resultado, esta situación de una infracción a las leyes de tránsito por parte de quien conducía en la motocicleta es una circunstancia que va a ser valorada, pero de ninguna manera es dirimente. Vanessa Crespo, referente del Frente Todos por Río Tercero, aquí en la ciudad de Río Tercero, dentro del Consejo Deliberante, representando también su preponderancia en el papel del PRO frente a la Nación, ha hecho algunas intervenciones, ha estado dialogando con distintos referentes del PRO, que quiere decir que la presidencia ha hecho lugar en alguna representación, por supuesto, en la Nación, a pedidos de poder dialogar con respecto a lo que viene sucediendo en Fábrica Militar en Río Tercero, gestiones que se han realizado a nivel nacional. Vanessa, con estas gestiones que se han podido hacer ante el gobierno nacional y con resultados positivos, porque se ha podido hacer finalmente la reunión con el arquitecto Lostri. Sí, se reunieron el miércoles por la tarde, Laura Rodríguez Machado, que es nuestra senadora, Cambiemos, el interventor Héctor Lostri, de Fabricaciones Militares, y Darío Capitani, que es diputado provincial. Junto a la reunión fue con delegados del ATE Nacional, ATE de Río Tercero y ATE de Villa María. ¿Cuáles fueron los resultados, los lineamientos que se pudieron conversar en esta reunión tan esperada? Bueno, en la reunión se dejó bien en claro de que el interventor no va a cerrar ninguna línea de producción ni ninguna planta. Al contrario, informó planes de producción para Fabricaciones Militares. En Río Tercero se informó que, bueno, va a continuar el tema de la reparación de los vagones de Ferrocarriles Belgrano.
y otras cuestiones relacionadas al área química. Y bueno, también salió el interdicto judicial en donde del predio con respecto a que se va a proceder a la limpieza de que después de las explosiones no se hizo más. ¿Cuáles fueron las repercusiones, la opinión de sobre todo de la gente local en relación a esta reunión? ¿Cómo se quedaron? Bien, la idea era llevar tranquilidad a los trabajadores y bueno, o sea, comunicarle a la gente que nosotros como intermediarios, ya sea desde la ciudad, en el gobierno provincial, en el gobierno nacional, vamos a luchar para que lo que sea fábrica, que es una de las fuentes más importantes de nuestra ciudad, esté activa y bueno, y vaya progresando. Muy bien, con esta información proponemos hacer la primera pausa en Local Noticias. Ya regresamos con más información. Muchas gracias. Una vez más, un nuevo ciclo, una nueva ilusión, una nueva esperanza en el canal de la cooperativa, la posibilidad de desarrollar y comentar el material informativo deportivo que generan nuestros excelentes deportistas. El próximo jueves por la noche en el canal de la cooperativa. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. A toda la gente de la cooperativa Río Tel TV, ustedes y nosotros. Esto ha sido todo por hoy, pero ¿saben qué? Nos vamos felices. Todos los viernes estaremos brindándoles a ustedes lo mejor. Gracias y nos reencontramos nuevamente el próximo viernes. Continuamos con la información. Hoy tenemos el bloque de deporte junto a alguien que está mucho más sabio que antes de ayer. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Bien. Armando Mariano ha estado cumpliendo años. Ayer lo saludamos. Ya estamos más viejitos ahora, pero no importa. No, más sabio dije. ¿Sí? Le iba a decir muchas cosas cuando lo vi y sí, me salió sabio. Muy bien. Quiere decir que es cierto, la persona va ganando en sabiduría a medida que pasan los años. Pero no hay duda de eso. Bien, lo pasamos bien en familia, que es lo importante, y lindo. Bueno, muchos regalos, muchos obsequios, muchos amigos que saludaron. Bueno. Y eso es lo importante. Me parece muy bien. Muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, Armando. ¿Es viernes? ¿A usted le gustaban los viernes o no? Sí, sí. A mí era que me gustaban los viernes. Bien. Sí, ¿ya tiene todo planificado el fin de semana? Todo planificado y que se salga de planificación las veces que quiera, no hay ningún problema. Listo. Bienvenidos sean todos los proyectos. Muy bien. ¿Alentador el pronóstico? No sé qué decirle. No me interesa. Porque usted, no me interesa. Yo quiero saber, le quería probar. No, es que yo digo una cosa y después usted me dice, y la lluvia, y el sol que me dijiste que iba a haber. Bueno, por la gente, no digo más. Por la gente. La gente comenta lo que yo digo del pronóstico. Pero, uy, qué problema me estoy metiendo. Dicen. Lo que dice la bruja. Qué feo. Pero bueno, pero no, está todo bien. Me está han todo dicho bien. Muchas cosas, pero sí, eso pero eso no, no, qué feo. Ya lo vamos a atacar al que se lo dijo, ¿eh? Pero ¿quiere que empecemos a hablar un poquito de fútbol? Sí, por favor. Bueno, y como hablamos de fútbol, y terminó la novela, usted me dice, ¿qué novela? Yo le decía, era una novela lo que sucedía con Belgrano de Almafuerte y el partido con 9 de julio. ¿Se acuerda que hubo los problemas y que en la Cata Pereira le pegó a todo el mundo?
salió la resolución. Yo le dije, puede haber sorpresa y quizá la mayor sorpresa, no los 30 partidos que le dieron en la cata, porque yo creo que con esto se despide del fútbol, esperemos que sea así por el bien del fútbol, ¿no? Y por el bien de él también, porque si no ya va a terminar preso en cualquier momento, la forma de agredir a los compañeros y también a los rivales, ¿eh? Pero sorprendió porque los puntos se los dieron a Belgrano de más fuerte, faltaban 7 minutos y ganaba 9, y todos decían, pero no, y bueno, yo le decía, tengan cuidado, depende del informe policial. Y acá, que yo me parece que no sé si está bien o está mal que todos los puntos, como que la policía se lavó las manos, y lo digo así porque solamente 3 uniformados llevaron, cuando el mínimo era 5 y para un partido de ese tenían que haber sido 10, y sin embargo eran 3. Y bueno, en un momento de bronca, la gente de Deportivo 9 de Julio, algunos hinchas, un grupito, llegó al vestuario, la puerta que ingresa a los vestuarios, después para la cancha, salió un utilero de Almafuerte herido, con un corte por alguna botella que voló, y la policía y los hinchas nos coparon la cancha y pagaron los platos rotos. Yo no sé, me parece que esto va a traer tela para cortar, porque acá 9 se está perdiendo unos puntos y son de arriba. Pero bueno, será un llamado de atención para que los hinchas de todos los clubes no se metan en esto, porque terminan provocando este problema, ¿no? Pero va a quedar en la duda si está bien o no quitado los puntos. Pero cuando tardaron tanto, yo se lo dije el miércoles, me parece que aquí vamos a tener algún tipo de sorpresa. O sea, que suma los 3 puntos la gente de Belgrano más fuerte y que lo deportivo lo tenía perdido, ¿eh? ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, esta noche arranca Náutico Rumipal con Unsiza, comienza la fecha del fútbol mayor, los demás se completan el próximo domingo, quedan 4 fechas y está lindo arriba y está lindo abajo, porque el del descenso todavía no se definió. Ahí fijémonos, bueno, está descendido, pero lo tiene cerca Unsiza, y ahora con esto de la quita de puntos también está 9 en la conversación, un poquito más arriba, pero los partidos hay que jugar. Vamos a tener fútbol infantil, el de la liga y el barrial, que está lindo, que está interesante, que es la tercera fecha. ¿Qué más vamos a tener? Se prepara una gran actividad para los próximos días del ciclismo en Tancacha, ¿eh? Una gran, dentro de las fiestas patronales, se viene una jornada realmente espectacular. Pasaron los binacionales en Chile, por ahí tuvimos a esta señorita Camertoni, que juega al básquet para Sportivo 9 de Julio, que salió campeona, las felicitaciones, los chicos del básquet, entre ellos también el pibe Azul, que estuvo jugando, y bueno, y toda la gente que llevó a Daniel Manfredi, que tiene que ver con el atletismo, que realmente nos han hecho quedar muy, pero muy bien. Por eso, Flavia, siempre decimos que en el deporte estamos de temporada, porque vamos también a Chile con los binacionales y como sea, siempre nos traemos algún título. Por supuesto, con la representación que vamos teniendo a lo largo increíble. De todo el país y fuera del país y del mundo, con lo que ha sucedido también con el Cairo, bueno, representantes que nos hacen quedar siempre muy bien y que hablan de la disciplina del deporte como una de las mejores expresiones que va encontrando hoy el hombre para aliviar cuantos males, ¿no? Porque socialmente hay disciplinas que se están poniendo de moda, lo que es el maratón de montaña, lo que es correr. Increíble. No, y todo lo que es el ciclismo, el auge que ha tenido en todas, en mountain bike, BMX, todo eso es también impresionante. Y bueno, y nosotros ya tenemos grandes referentes en nuestra ciudad, fuera del país, que nos vienen representando desde antes con esta continuidad. Realmente, qué lindo, ¿no? Y bueno, por eso siempre tenemos mucho material para hablar, ¿eh? Pero me parece muy bien. Nos reencontramos el lunes, ¿le parece bien? ¿Cómo no? Buen fin de semana. Que tenga un hermoso fin de semana. Igualmente para todos ustedes. Nosotros continuamos con la información. Para ayer, a última hora, a las 21, estaba prevista la asamblea en la sede de la UOM para que el partido justicialista local tenga nuevo presidente. Renovación de autoridades. Hubo una posibilidad de elecciones que fue abortada y esta era la posibilidad que nos quedaba, la asamblea. Algunas circunstancias anoche hicieron que Goñi fuera elegido presidente, pero tiene que ver con la no participación en la asamblea del sector de Guerrero. Así que estuvimos conversando esta mañana con Yamil Mengo Becil, porque hay posibilidades de poder quedar anulada esta elección. Con él estuvimos conversando. Hubo una convocatoria de elecciones en abril, que Río Tercero había conformado dos listas, dos espacios bien definidos, en uno donde nos encontrábamos muchos sectores renovadores vinculados con el del osotismo, con el peronismo que viene, con algunas agrupaciones de base, digamos, y otras vinculadas también con el kirchnerismo, porque hubo a nivel provincial, digamos, un reencuentro con algunos sectores del peronismo que habían estado militando por fuera del peronismo. En ese sentido, luego de presentadas las dos notas, donde también en las dos listas, donde en la otra también hay sectores del kirchnerismo, del azotismo, de todos los sectores, en ese sentido accedimos, confluimos a una lista de unidad donde se
designaron 30 consejeros, no obstante lo cual había claramente 15 de un sector renovador y 15 que son los mismos que hace 20 años que vienen en la conducción partidaria, llevándolo de fracaso tras fracaso y que son, de alguna manera, representan la vieja política, las viejas mañas, las viejas formas de hacer política en detrimento del peronismo y en perjuicio del peronismo. Bueno, lamentablemente llegamos a la situación de una reunión que forzaron para el día de ayer, porque nosotros entendíamos que teníamos que consensuar el lugar, la fecha, la forma en que se iba a realizar la asamblea para sí elegir las autoridades partidarias, porque eso es una facultad propia del circuito. Cada circuito fija su reglamento, su forma de elegir las autoridades. Lamentablemente, de manera unilateral, ellos decidieron convocarla para ayer. A mí me llegó la notificación el mismo día de la reunión. Hubo compañeros consejeros del espacio al cual yo pertenezco y que encabeza Luchi Guerrero, los cuales no fueron notificados. Había compañeros con problemas de salud y otra compañera con problemas familiares que no podía asistir. Ya nos había dicho, che, si es el jueves yo no puedo. Le avisamos el jueves a la mañana, le dijimos, che, no, mira, ellos al final la quieren hacer el jueves, y medio como impuesta la reunión. Entonces, lamentablemente, decidimos concurrir a plantear, decir, che, pospongamos la reunión, hagámosla otro día, donde estemos los 30 consejeros que integramos el circuito, y a partir de ahí empecemos con el pie derecho, empecemos a buscar consenso, empecemos a reencontrarnos. Incluso días previos había habido una divergencia con la situación de Pedone, que está en el partido y que él dice que está en el frente. Y nosotros habíamos pensado, no lo vamos a plantear esta noche porque lo vamos a hablar con el compañero a ver qué va a hacer, si va a estar acá o va a estar en el otro espacio, pero que no sea esto un punto a arrancar con una discordia. Queríamos arrancar con propuestas y a dialogar. Lamentablemente, del otro lado no recibimos eso, recibimos el patoterismo, el avasallamiento, el tratar de imponer un criterio, el decir se hace tal día la reunión, en tal lugar. Y bueno, nosotros ante esa situación y ante la falta de respuesta a las cuestiones previas que nosotros planteábamos, de hecho le habíamos dicho, che, hagamos una reunión previa, un estilo de labor parlamentaria que hay en los órganos colegiados, así, donde cada bloque plantea cuestiones de entendimiento, reglas de tratamiento, digamos. Bueno, estuve en la reunión y no pude encontrar una solución. Concretamente, ¿qué acciones legales se pueden presentar a partir de ahora con respecto a lo que hoy se proclama como la presidencia local del Partido Justicialista? Lo estamos analizando con los diversos sectores que conforman el espacio que encabeza Luchi Guerrero. Hay algunas divergencias, hay algunos compañeros que dicen, bueno, ya está, no sigamos pasando, haciéndole pasar papelón al peronismo. Y hay otros, como el caso particular mío y de otros compañeros como Chiarella, que hemos estado hablando, conversando anoche, digamos, agotemos todas las instancias administrativas, partidarias y hasta judiciales que correspondan, porque es totalmente irregular, no corresponde, y me parece que no le hace bien al peronismo que los dejemos a estos usurpadores que continúen destruyendo al peronismo. ¿Qué hubiese pasado hipotéticamente en el caso de que hubiese exactamente igual representación en la asamblea de anoche, 15 y 15? Yo creo que si nos sentamos 15 y 15, como es la lista y como es la idea, cuando nosotros nos sentamos en el partido a conversar, dice, y bueno, acá a todos nos tiene que doler un poquito, todos vamos a tener que aflojar en algo. Veníamos con esa disposición de sentarnos, hacernos concesiones recíprocas, a dialogar, que nos convoquen nuevamente, que nos sentemos en una mesa y que hagamos una asamblea como el peronismo nos está reclamando desde hace rato, hagan algo porque los votos se van para otro lado, porque quienes representan al peronismo, y me incluyo, hemos hecho muy mal las cosas hasta ahora y debemos cambiar eso, porque si no vamos a seguir de derrota tras derrota. Nuevamente la posibilidad de la pausa en Local Noticias, ya regresamos con más información. Muchas gracias.
tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a otra edición de Local Noticias. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ahora que queremos discutir y confirmar. El Modesto Acuña hace las gestiones ante la compañía inglesa en toda esta región, el centro de Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Amigos Deportes. Gusto y placer estar junto a todos con toda la información deportiva. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa. Seguimos en Deportemas Televisión, ser de estar con todos ustedes. Muy buenas noches y será hasta la próxima. Bienvenidos otra vez, Puesto Pendiente, canal local, la cooperativa, y en una semana especial. Buenas noches familia, ¿cómo están ustedes? Y estamos en Extra Daniel Salud, un programa de canal local de la cooperativa de Obras. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy comenzamos ustedes y nosotros, porque desde este hermoso lugar de Bueno, muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Aquí estamos iniciando la nueva edición de este programa que es Punto Biz. Comienza hoy el nuevo ciclo de Fan Club Ecos de la Naturaleza. Hola, yo soy la Sanya. Vamos a dibujar, vos y yo. Finalmente ha llegado el día, tantas búsquedas, tantas historias que se fueron cruzando en el camino, tanto milagro que hizo el cura Brochero. Ha llegado el día y el próximo domingo 16 estaremos celebrando la canonización de José Gabriel del Rosario Brochero. Y en Río Tercero nos hacemos eco de eso y también se han organizado muchas actividades que nos dan la posibilidad de participar, de estar y de hacer fiesta. Hay gente que ha ido a Roma, hay gente que ya ha cruzado tras la sierra y está ahí esperando la misa del domingo, y hay gente que nos quedamos aquí y de este modo lo vamos a vivir. Tenemos nuestra plaza, la Plaza Cura Brochero, en donde está esta linda estatua que hizo el artista de Villas Casubi. Tenemos a la gente del Grupo Brocheriano de Lourdes, también a los amigos solidarios de la obra de Brochero de Cristo Rey. Y todos ellos han organizado este gran evento que será la misa del próximo domingo 16 a las 17 horas. Perdón, en la Plaza Cura Brochero. Ahí vemos a Nicolás Violino, que nos visitaba el año pasado. Estuvo en Río Tercero, estuvo compartiendo con alumnos del Alexis Carrel y que fue él el responsable del primer milagro de Brochero, y por ese milagro fue beatificado este curita nuestro en el 2013. Ahora, con el segundo milagro, que también fue hacia una niña, se cumple y se va a celebrar la canonización del primer santo argentino, con todo lo que significa para nuestro pueblo, para nuestra Argentina, para todo lo que tenemos que aprender y gozar de estas virtudes que él tuvo y que sigue teniendo, la caridad para destacar y toda su acción que tuvo con los más pobres, con los enfermos, con todas las personas que necesitaban. Así que las actividades, repetimos para que nadie olvide y que para que podamos participar, a las 5 de la mañana, hora argentina, se va a estar viendo la misa en vivo en la parroquia Cristo Rey, donde se pondrá una pantalla gigante y así todos podremos ir a celebrar juntos y a ver la misa en vivo desde Roma en la parroquia Cristo Rey junto a los grupos brocherianos. Y por la tarde, como decíamos, se va a hacer una única misa, una gran misa de acción de gracias, en donde todos los sacerdotes de la ciudad han adherido y todos los fieles también. Y digamos que la misa central del domingo en Río Tercero va a ser allí, en la Plaza Cura Brochero, para que todos podamos participar, celebrar y dar nuestra acción de gracias por este primer santo argentino. Ahora sí nos vamos a la agenda cultural, porque otros eventos van a comenzar desde muy poquito tiempo, todo este día, mañana y también el domingo. Hoy viernes 14, recordemos que tenemos la visita por primera vez en Río Tercero, en la ciudad, de un gran actor, productor, conductor de televisión, ideador de tantos proyectos en la televisión, en el teatro y en el cine. Se van a proyectar dos películas, una a las 17 y otra a las 21 horas, en el anfiteatro municipal, con entrada libre y gratuita, con la presencia de Gastón Pauls.
El sábado 15 tenemos a Camilo y Nardo, stand-up en el anfiteatro. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en Rosso Deporte. El humor para compartir que hacen estos dos jóvenes cordobeses es la segunda vez que se presentan en Río Tercero, mañana a las 22 horas. Y el domingo tenemos también, el sábado, perdón, también tenemos en Tabla 2 un evento que es Silo Gringo, una nueva obra de Fernando Zavala. Fernando Zavala, que es actor, que es director y productor, que vive en Santa Rosa, pero es oriundo de Río Tercero, da clases en Córdoba, en Río Tercero, y tuvo su primera experiencia teatral hace muchos años en Uruguay, y de allí no paró, estudiando en la universidad, formando grupos independientes de teatro y dando estas obras que siempre viene a presentar a la Casa de Teatro, que es de todos, la Casa de Tabla 2, el sábado 15 a las 21:30. Y el domingo 16, lo decíamos en notas alusivas en la semana, el taller de murga con la coordinación de Pitufo Lombardo, un gran murguero, referente de la murga uruguaya, va a coordinar e invitar Contagiando Carnaval. A todos los que quieran información se pueden meter en el Face de estos organizadores para poder participar a las 17 horas, 3 horas va a durar el taller muy intensivo en la Biblioteca Urquiza. Esas son las propuestas para este fin de semana. La semana que viene, Flavia, vamos a estar también muy abocados al Conservatorio Juan José Castro, porque está en su Semana del Arte, el arte sale a las calles, así que habrá intervenciones en distintos puntos de la ciudad por parte del Conservatorio, alumnos, profesores. También tenemos en la otra semana, ya cerca del 28, los 50 años de la Escuela Lino Spilimbergo, así que vamos a estar con las instituciones artísticas la próxima semana en toda la cobertura y las notas para difundir. Muy bien, y recordar, Sole, que ya desde anoche se encuentra en el Cinema Strike la película alusiva a Cura Brochero, que es propiamente esta, Brochero, la película. Exacto, así que todos la pueden ir a ver, recordar que está a las 20 horas. Me han comentado algunos que han elegido a ver la película como regalo del Día de la Madre, así que me pareció muy creativo, así que todos pueden disfrutar de esta gran película que se estrenó anoche. Claro, y que va a estar hasta el 20 en las salas aquí en Río Tercero también. Exacto. Gracias por la información. Gracias, Sole. A vos, Flavia. Bueno, continuamos en Local Noticias y propicio decir que frente a lo que vamos a estar viviendo, que recién comentaba Sole, que será la canonización de Cura Brochero, también la mirada de la pastoral de la iglesia con el padre Gustavo Casas, con lo que significa para hoy, para este tiempo de la iglesia, para este tiempo del sacerdocio, tener esta imagen que el propio Papa Francisco ha pedido, parecernos cada vez más a la figura de este cura Brochero. Con él estuvimos conversando en la jornada de hoy. Padre Gustavo, a días de esta canonización, que como argentinos nos pone a todos realmente muy felices, el primer santo argentino, y queríamos preguntarle a usted, bueno, algo que podamos destacar de este santo, algo que todos podamos tomar para nuestra vida. Sobre todo, como todos los santos, ¿no? Las tres virtudes teologales que siempre aspiramos a vivir mucho mejor todos los bautizados, los creyentes en Jesús, como todos los santos, ¿no? Pero en él podemos destacar lo que lo vivió de una manera heroica, es decir, la fe, la esperanza y la caridad fueron vividas por él como un discípulo misionero de Jesús, como dice el Papa, de manera heroica, es decir, algunas veces sin medida. O sea, nosotros muchas veces, yo como sacerdote, que él fue un sacerdote y consagrado, para nosotros es un aliento, un ejemplo, un santo patrono de ahora en más, y bueno, es avasallante su ejemplo y su testimonio. En mi caso me siento cuestionado de arriba abajo, de abajo arriba, en todas mis virtudes y mi vida sacerdotal. Creo que a todos los bautizados nos interpela continuamente su compromiso, el grado heroico de vivir la fe sin ver, sin tocar, sin tener todas las seguridades. Él se lanzó a lo que Dios le pedía, y eso es para nosotros algo gigantesco. La vivencia de la virtud de la fe en grado heroico es gigante, pero no se quedó allí, sino que la esperanza también fue vivida en grado heroico y sobre todo la caridad, el amor, ya que él decía que si no tengo en mi corazón caridad, ni a cristiano llego. Frases de él que van a quedar para la luz de nuestro caminar creyente. Y lógicamente, como decía alguien en una expresión en las redes sociales, creo que este domingo se llena de olor a peperín el cielo. Padre, ¿qué nos dice como argentino, siendo que es una primera vez que podemos celebrar una fiesta de este modo? Bueno,
que formamos parte de esta gran y magnífica familia de Dios que es la Iglesia, y que la santidad de sus hijos está en todos los rincones del mundo, y que la vida de fe, de manera heroica, quizá también está viviéndose en muchos de nuestros hermanos, y quizá en los más escondidos y en los más ignorados. Como sacerdote muchas veces me toca descubrir personas que son grandes, gigantes, y están en medio de nuestra comunidad, silenciosas, entregándose y viviendo a veces estas virtudes en grado heroico u otras, ¿no? Por lo tanto, la santidad es una llamada a todos, y quien las concrete de una manera evidente, palpable, y que sean luz para sus hermanos, lógicamente que no es solo motivo de celebración, sino de admiración y de ejemplo. ¿Actividades en la parroquia de Lourdes para estos días? La ciudad creo que está movilizada, ¿no? La parroquia de Lourdes adhirió hace un mes con el grupo brocheriano, con unas jornadas muy intensas, muy lindas, que ya convenientemente creo que se reflejaron en los medios. Y en esta oportunidad, como parroquia de Lourdes, estamos rezando el Santo Triduo, en honor al Beato y ahora futuramente Santo, pero vamos a hacer un gesto conjunto con las demás parroquias, celebrando a las 18 horas este domingo, Día de la Madre y Día de la Canonización, en la plazoleta Esperanza, en la plazoleta del cura Brochero, una misa en acción de gracia. Así que desde la parroquia de Lourdes vamos a salir a 5:30 de la tarde, caminando y peregrinando hacia la plazoleta, para que podamos celebrar juntos esa acción de gracia. Durante el mes de octubre se celebra el mes de la familia, por lo tanto distintas actividades se van congregando en el ámbito educacional, más que nada congregando a las familias, a quienes también hacen las veces de familia, no solamente padres, abuelos y tíos. A veces es necesario que la presencia de alguien muy cercano a la familia sea considerado como tal. Por lo tanto, dentro de estas actividades programadas, el jardín de la Alexis Carrel también tuvo su semana de la familia y ha culminado en la jornada de hoy con la celebración de la palabra. Con ellos estuvimos compartiendo. Sí, en realidad nuestro jardín es parte del Instituto Dr. Alexis Carrel, tiene la educación católica, la misma maestra es quien da la catequesis. Y a partir de este año, con el padre Gustavo, acordamos en hacer 3 celebraciones de la palabra. Invitar a las familias al inicio de año, y esta es en honor realmente a la familia, porque desde hace años también en el jardín no festejamos ni el día del papá ni el día de la mamá, acordando un poco con estas nuevas instituciones de las familias. Entonces convocamos realmente a la familia. Durante toda la semana se hicieron actividades en torno a los valores que priman en la familia, y hoy cerramos con la celebración de la palabra. Muchos padres se acercan en estos momentos. Sí, todos aceptan gustoso las sugerencias y las propuestas escolares, y más esto que nos convoca en torno a Jesús. Muy bien, última pausa en Local Noticias, ya regresamos con la información de servicio en el último bloque de este Local Noticias del viernes. Gente de la cooperativa Río Tel TV, ustedes y nosotros.
Esto ha sido todo por hoy, pero ¿saben qué? Nos vamos felices. Todos los viernes estaremos brindándoles a ustedes lo mejor. Gracias y nos reencontramos nuevamente el próximo viernes. Árbol PAUD, un árbol cooperativo. Regala un árbol a quien quieras y se lo estarás regalando también a PAUD y al medio ambiente. Locales adheridos para la compra: Tinta Libros, Málaga y María Pía Lencería. Para mayor información, comunícate al 411-111 Árbol PAUD, un árbol cooperativo. Un proyecto de APAUD y Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Bienvenidos una vez más, sí, hemos vuelto una vez más en nuestra tercera edición de forma consecutiva. Nuestra cooperativa tiene un vasto camino recorrido, una gran cantidad de desafíos emprendidos y una sólida experiencia en concretar los anhelos de sus asociados. El no detenerse, el emprender y mejorar cada uno de sus servicios es quizás la característica más importante de nuestra institución. Mejorar los servicios, incorporar tecnología y atender mejor la necesidad de cada asociado. Es la misión que nos empuja a crecer día a día. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Grande en servicios, grande en valores. En el marco de la campaña de donación de médula ósea que vienen realizando desde el año pasado los alumnos, la institución del Instituto Carlos Saavedra Lama, en forma conjunta con el Banco de Sangre de la cooperativa, donde se receptan los donantes, ha estado disertando en la jornada de ayer el especialista en medicina transfuncional, el doctor Tolcachier. Con él estuvimos conversando en la posibilidad de lo que ha sido esta información referente a la donación de médula ósea. Para eso tenemos que saber qué es la sangre, ¿eh? Porque el problema para el trasplante de médula ósea es porque hay enfermedades de la sangre. Las enfermedades de la sangre son la leucemia, la mielodisplasia, las patologías donde los glóbulos, tanto blancos como rojos, se desforman o se pierden su organización, pierden su tipología, son un tipo determinado, pierden eso, se enfrenan, crecen en forma extraordinaria. Sí, hemos trabajado con los chicos desde el año pasado que estamos trabajando y bueno, y ahora se nos dio que conseguimos al doctor para poder seguir difundiendo y seguir informando a la gente sobre lo que es la donación de médula y que se sigan sumando, ya que es tan importante y hay tan poca compatibilidad para conseguir el donante compatible con la persona que lo necesite. ¿Cómo ha sido este tiempo desde que arrancaron el año pasado? ¿Cómo lo van viendo ustedes? Y en la gente hay mucha repercusión, muy buena. Pero bueno, falta difundir y seguir trabajando todos los días con los chicos y también prendiéndolos a ellos, porque por ahí es que por ahí les da medio vergüenza, que no se animan a estar con la gente, pero bueno, es insistir todo el tiempo con ellos y con la gente. Doctor Enrique, de visita en Río Tercero y con la posibilidad de compartir los conocimientos y la importancia que tiene esta donación. Sí, seguramente. Bueno, yo estoy siempre dispuesto para este tipo de charlas porque
hay que darle promoción, son situaciones que a veces el Estado no se hace cargo, entonces tenemos que algunas instituciones intermedias, como son, yo en mi caso soy funcionario de cooperativa y a través de ella hago este tipo de contacto con las distintas localidades de la provincia para dar charlas sobre el tema. Es importante porque sabemos que un donante de médula ósea es compatible solamente entre 1 en 40.000 personas. Entonces necesitamos tener primero la conciencia hecha y después la predisposición de alguna institución que consiga los donantes para que nosotros le expliquemos cómo es la donación, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos y en función de eso, bueno, ir logrando captación de donantes. ¿Cómo es el trabajo y cuál es el rol de los bancos de sangre en esto que se abre como posibilidad? No, los bancos de sangre son agentes intermediarios, digamos, de la donación de médula. El banco de sangre no hace receptividad de médula ósea, sino que hace la recepción del donante, hace la extracción, saca los tubitos para mandar la muestra al INCUCAI y, bueno, a partir de eso que se hace el estudio de HLA, que se llama, o sea, el antígeno de los leucocitos humanos. Cuando se tiene la genética hecha, después va a una base de datos y esa base de datos está conectada con otras partes del mundo y por consiguiente se hace una masa muy grande de donantes que en este momento en el mundo deben ser alrededor de 14 millones de personas. Pero si tenemos en cuenta que somos 5.000 millones de habitantes, 14 millones no es nada. Y hay distintas composiciones de la sangre, entonces es necesario que cada continente tenga una importante cantidad de donantes para que la respuesta sea inmediata y no demore tanto. ¿Cómo es la posición, cómo es la situación de Argentina en relación a esto? No, la Argentina ha crecido mucho estos últimos años. En este momento estamos con una buena cantidad de donantes, pero las demandas son muy importantes, no solo en la Argentina, porque hay otros países latinoamericanos con una mayor necesidad, porque las enfermedades sanguíneas no tienen a veces una distribución geográfica, porque no solo son por cuestiones genéticas o por cuestiones de afecciones por agroquímicos o lo que fuera, sino que también tiene su localización. Entonces la Argentina a veces presta su base de datos para países latinoamericanos. Estamos en una situación mejor que otros tiempos, pero debería mejorar. La información de servicio en el último bloque, terminando ya la edición de hoy de Local Noticias en este día viernes. Como siempre, la cotización de la moneda extranjera, el dólar, el euro y también conocer el saldo desde la Bolsa de Comercio de Rosario. El dólar cerró para la compra 14 pesos con 90 centavos, para la venta 15 pesos con 30 centavos. El euro para la compra 17 pesos con 15 centavos y para la venta 18 pesos con 5 centavos. La Bolsa de Comercio de Rosario también nos ofrece los saldos en la jornada matutina del cierre de hoy. El trigo, 2.150 pesos la tonelada. El maíz, 2.450 pesos la tonelada. La soja, 3.950 pesos la tonelada. Y el sorgo, 1.950 pesos la tonelada. Muy bien, y el pronóstico del tiempo, ¿qué va a pasar con la temperatura este fin de semana en la ciudad de Río Tercero? Vamos a recordar la mínima y la máxima establecidas para el día de hoy. Recordemos, 15 grados la mínima, 26 grados la máxima. Para mañana sábado está previsto posibilidad de lluvia, 14 grados la mínima, 25 grados la máxima. Y el domingo, ojalá haga buen tiempo, se está viendo una posibilidad de 13 grados de mínima, 26 grados de máxima. En el libro de la fantasía era ese momento de la vida en que no hay melancolía.
Bueno, ojalá que haga buen tiempo, que haya lindo clima, al menos en lo exterior, porque en el interior muchos vamos a estar celebrando y mucho lo que será la canonización de cura Brochero desde tempranito. Ojalá que sea un hermoso día para que podamos estar como comunidad cristiana acompañando en la televisación directa que se hace desde Roma a las 5 de la mañana con pantalla gigante, también en la misa a la tarde, toda la comunidad reunida, y porque es el Día de la Madre y es lindo poder encontrarse, reunirse en las familias, estar con todos aquellos que el Día de la Madre les significa, les representa quizás el momento emocional más importante del año. ¿Cuánto que tiene que ver la maternidad? La posibilidad de ser co-creadora de la vida que tiene la mujer con el fuerte mensaje y este sentido social que tenemos que abrazar todos como comunidad. Permitir a la mujer que sea lo que está llamada a ser. Mujer fecunda, teniendo hijos o no teniendo hijos biológicos. Que tengan un hermoso domingo, que disfruten en familia, abracen fuerte a la mamá, recuerden con amor y con evocación emotiva a todos aquellos que ya no la tienen y poder siempre sembrar la esperanza de ser madres y creadoras de la vida en otros aspectos de la vida social y humana que tenemos nosotras las mujeres. Buen fin de semana. La propuesta, por supuesto, encontrarnos nuevamente el próximo lunes aquí para volver a vivir otro segmento informativo en esto que es Local Noticias. Este sitio lo recuerdo mítico. De pequeño parecía mágico. ¿Cómo entonces busco una respuesta que no sé si existe o yo la soñé? Quedo en silencio caminando, yo quizás encontraré. Indiferente.